pertenece, lo hemos pagado con nuestro dinero, así que nos vamos a quedar todo el tiempo que consideremos oportuno. Vamos a pedir toda la información sobre todo el parque disponible, porque entendemos que están obligados a facilitarnos esa información. La Sareb dispone de 50.000 pisos vacíos con los que pretende volver a especular. Recordamos que esta entidad se ha constituido con nuestro dinero para rescatar otra vez a las entidades financieras que nos han estafado y que nos han robado, no solo a los afectados por los desahucios, sino al conjunto de la ciudadanía. No, com, bueno, que son familias que están al carrer, ¿eh? A lo mejor están mirando nuestras casas. Tenemos en concreto además el caso emblemático de Salt, muy reciente, propiedad de la Sareb, donde la Sareb se niega a ofrecer un alquiler social a las familias, a pesar de que incluso Estrasburgo ha tenido que paralizar el desalojo porque ha reconocido que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de la población. Los pisos deben ser para la ciudadanía y los ocuparemos tantas veces como haga falta, pero no vamos a permitir que se vuelva a especular con los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país.